tiro pendiente de esta final, ¿qué equipo se consagrará como el nuevo campeón de la Copa Mundial de la FIFA? Hola, hola, sean todos bienvenidos a esta gran final de la Copa Mundial de la FIFA. Junto al matador Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo, viviremos una jornada histórica. Una de estas dos selecciones se coronará como campeones del mundo. El torneo más importante del planeta hoy encontrará al mejor equipo de todos. Hoy veremos lo mejor que el fútbol puede ofrecer. En el partido de hoy, Colombia contra la selección femenina de Brasil. La verdad que todos los partidos de fútbol son lindos, pero una final de Copa Internacional es más todavía, porque estas jugadoras han demostrado durante todo el campeonato, durante todo el torneo, que pueden ser las mejores. Lastimosamente, una sola va a poder levantar la Copa. Este es el equipo colombiano que salta a la cancha. Pero ¿cuánto fútbol hay en un 4-5-1 como este? Sí, primero defenderse, después mucho pulmón ahí en la mitad de la cancha y que lleguen de atrás para acompañar al frente. En pantalla los nombres de quienes saltan al terreno de juego para la selección femenina de Brasil. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hacen adelante. Ha comenzado ya la final del Mundial. Daniela Montoya. Ramírez. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Atento con el pase, bueno. Una pelota endiablada que termina rechazada. ¡El bombazo! Alguien que vaya a agarrar ese arco que se está moviendo todavía. La verdad que le pegó con alma y vida. Lorena Bedoya. Se plantan bien en el campo. Pueden abrirlo. Parecía un ataque claro. Se ha escapado. Sigue adelante. Buena conducción. Mete bien la pierna. Filtraron el balón. Ahí es donde se puede jugar. Ahí la puede jugar. ¡Enorme paradón! Esta es una de aquellas para ganar partidos. Marta. La pelota para De Piña. ¡Le va a pegar! ¡Le va a pegar! Buena tajada para la arquera.
decide el córner en corto. ¡Se viene el gol! ¡Atajador impresionante con el disparo ahí nomás! Tsunami de oportunidades en el área. Ha llegado justo para salvar a su equipo. Fue realmente increíble, Fernando. Esa pelota iba derechito al gol. No se le puede cuestionar nada cuando intentó la más difícil. La quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Ahí está este equipo mostrando su propuesta de ataque y tiene espacio para hacerlo. Mónica Ramos. Ahí está, es tuya, reclámala. De Viña. Maravillosa, como barrió. Y ahí está, se me escapando. Ojo que este lo puede hacer. Buena atajada. Se viene el tiro de esquina en corto. Falló el despeje, hay peligro. ¡Voy, le pega! Si esto era con la pelota vieja, le quedaba un moretón. Van a jugar la pelota desde la esquina, por ahí consiguen el gol que les dé la ventaja. Lo hacen corto. Córner mal pateado, se equivocó de camiseta. Calentamos la garganta, empezamos a gritar, a ver qué pasa. ¡Gol! ¡Gol! Se estrena la pizarra en esta final de la Copa Mundial y cómo lo festejan. Señores, en estas circunstancias no se puede ir uno de la cancha. No con la pelota y el cuerpo, sino con la mente. Esta jugadora, no sé lo que le habrá pasado, se durmió, vinieron, le robaron la pelota y convirtió en el gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Están buscando ese hueco por donde generar peligro. Ahí va a tener el empate. Se viene ahí la jugada. Hay rechazo, pero hay riesgo. Acá les anunciamos el fin de la jugada. Si no fuera por la portera, Fernando, su equipo ya le habrían empatado. Apetecible avance si lo hace bien. Esto puede terminar en gol. Pierden la posesión. ¡Uy, qué mal pase dio! Opta por el medio. ¡Ramírez! Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Córner al corazón del área. Sigue el peligro, cómo fallaron en el rechazo. Sin dificultades, le regalaron el balón. Ahí está, ahí lo tiene. Fantástica esa tapada, maravillosa. Daniela Montoya. Atento, es que puede venir una transición rápida. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Ataca, va para adentro. Siguen tocando la pelota sin cesar. Ahí está, gol. ¡Gol! ¡Empata la Copa! ¡Empataron la Copa! ¡Está empatada la Copa! Aquel que no le gusta el fútbol y ha venido hoy a ver esta final, me parece que va a volver a las canchas, porque estamos viendo realmente un partidazo. Es increíble, pero cierto. Termina el primer tiempo con empate del marcador. Una distracción le costó caro.
Se fueron volando los primeros 45 minutos hasta que llegamos. Comienza el segundo tiempo del partido más importante en la carrera futbolística de estas jugadoras. Bien, ahí quitando la pelota. Marta. Bye bye a la posesión. ¡Qué pate nomás! Y bueno, ahí le regalaron, no hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Daniela Montoya. Avanza bien con la pelota. Esto es para ganarlo. Con enorme solidez, con gran soltura, se queda con la pelota y acaba así con el peligro rival. Tiro de esquina al centro del área. Se terminó el peligro. Cualquiera de los dos, te digo, ¿eh? Podría ganar este partido porque lo están buscando. Ahí lo tienen, pase en corto, lindo juego, qué bien, nada de pelotazo. ¡Gol! ¡Puede ser el gol que le dé la copa! Ha llegado un gol que bien puede valer una copa, pero cuidado, ¿eh? El partido continúa. Vamos a disfrutar, señores, de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. ¡Muy buena atajada! Si no fuera por la portera, Fernando, su equipo ya le habrían empatado. Y si devuelven el ataque, es el momento ahora. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. ¡Ahí va el disparo! ¡Mamita, lo feo que le ha pegado a la pelota! Se prepara el equipo brasileño para una sustitución. Daniela Montoya. Esto ya lo tendrían que aceptar como un baile. Pónganle música, todo lo que quieran. Magistral. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. ¡Carga el cañón! Llegó a tapar bien la bocha. De Viña. Ahí está Marta. ¡Ahí está! ¡Le va a pegar! Muy buena atajada para impedir el gol. Intentaron marcar el segundo, pero no fue así. Entrará una nueva jugadora en la cancha. No está mal la idea, la van a jugar en corto. Es así como llegamos a otro tiro de esquina. Córner en corto. Otro tiro de esquina más.
Decide hacer el pase corto. Corner que no va a ningún lado. Vamos a hacerlo de nuevo entonces. Otro tiro de esquina. Mueve la pelota en corto. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Y tenemos otro tiro de esquina nomás. Decide jugar el córner corto. Bien ahí, magnífica atajada. Se viene el tiro de esquina en corto. Mal despeje, continúa la jugada. Ya no hay nada acá, no pasa nada. A otra cosa. La pelota no tiene dueño. Les está quedando muy poco tiempo. Todavía lo pueden empatar. Pinta bien esta jugada, pinta bien. Ha llegado fácil esa pelota. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Ramírez. Se va y la puede tener. Se viene. ¡Ay! ¿Saben qué? ¿Saben qué? Saquen el grabador y pónganle el nombre de este equipo al trofeo. Habían dejado demasiado espacio a sus espaldas y así lo aprovecharon. En este contragolpe formidable, mostrando la calidad individual de esta jugadora. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Han llegado bien esa pelota. Continúa con el esférico, salvando a su equipo, bien ahí. Pelota que va al área con ganas. Flojito despeje. Hasta ahí se dio lo que se daba. La referí que quiere que se juegue 3 minutos más. Marta. Genial cómo llegó para recuperar. Parece que no anda nada bien. Suena el silbato. Se ha terminado el partido. Están las nuevas campeonas ante el mundo entero. No decepcionaron en ningún momento de esta copa, Fernando. Realmente lo han hecho muy bien y hay que felicitarlas. Campeonas del mundo, ni más ni menos. Imagino la emoción que deben estar pasando. Mirá cómo festejan. Y bien merecido que lo tienen, ¿eh? Yo creo que el objetivo está cumplido. Y llega el momento más importante de todo, Marito. Es el momento de recibir la copa, de poner manos encima ese galardón por el que tanto han luchado. Fernando, este es el mejor momento de un futbolista, ¿eh? Y te lo digo por experiencia. No es que te cambie la vida, pero sentirte campeón de la Copa Mundial es algo inigualable. Y esta chica lo lograron. Y bien merecido lo tiene. Jugaron con garra, le pusieron ganas, emoción. Y con el corazón, ¿eh? Se llevan el trofeo a casa y jamás lo van a poder olvidar. Felicitaciones, campeonas del mundo. Le va a pegar, le va a pegar. Buena tajada para la arquera. Se viene el gol. Atajador impresionante con el disparo ahí nomás.
¡Ojo que este lo puede hacer! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se estrena! Ataca, va para adentro. Siguen tocando la pelota sin cesar. ¡Ahí está, gol! ¡Gol! ¡Empata la Copa! ¡Empataron la Copa! Avanza bien con la pelota. ¡Esto es para ganarlo! Con enorme solidez, con gran soltura, se queda con la pelota y acaba así con el peligro rival. Ahí lo tienen, pase en corto, lindo juego, qué bien, nada de pelotazo. ¡Gol! ¡Puede ser el gol que le dé la Copa! Ahí está Marta. ¡Ahí está, le va a pegar! ¡Bien ahí! ¡Magnífica atajada! Ramírez. Se va y la puede tener. ¡Se viene! ¡Ah! ¿Y saben qué? ¡Saben! Continúa con el esférico. Salvando a su equipo. ¡Bien ahí!